Nuestra seguidora Good Lilith nos comenta que comenzó a tener pesadillas donde una mujer muy pálida y delgada estaba cerca de su ropero. Un día, al hacerle una limpia a su cuarto, cuando llegó a ese lugar, un aterrador grito se dejó escuchar. Esto fue lo que registró. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas. Nuestro seguidor Michelle Ayala fue a grabar a las afueras de la casa Mijangos, misma que se hizo famosa después de los brutales asesinatos que ocurrieron en ese lugar y que la han convertido en una de las más embrujadas de México. Ahí captó algo interesante. Vamos a verlo. Como detalle curioso, Mitchell nos comenta que cuando regresaba a su casa después de haber ido a esa casa, tuvo un accidente en su motocicleta y que desde entonces lo están espantando constantemente, algo sin duda bastante escalofriante. José Tauros nos mandó el siguiente video donde un taxista graba algo aterrador afuera de la casa de una de sus tías. Este es el documento. ¿Dónde?
nuestra seguidora nos envió un impactante material de una visita que hizo a un panteón. Nos comenta que ella y su compañero se quedaron completamente solos y fueron a inspeccionar el lugar. Sin embargo, en la grabación se escuchan como si estuvieran rodeados de mucha gente. No hay absolutamente nadie en ese sitio con ellos, e incluso en el video solo se ve su compañero y nadie más. Vamos a ver lo que registró. Es interesante. ¿Se sintió más feo esta vez? No, no, ahí con los niños nomás. Yo no sé si actualmente se sintió mal. Como mucha energía, o sea, como... ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo que estás haciendo aquí? No, como si fueran a salir. Como si fueran muchas como... Como muchas energías queriendo salir. Mira, está bien. Pancho Lagos nos envía el siguiente video, en donde al hacer un recorrido en una cabaña que está en venta, algo aterrador se aparece en el baño. Este es el documento. Luis Peralta nos cuenta que un amigo al hacer un viaje a Argentina con su padre les tocó quedarse en un hotel con una actividad paranormal bastante intensa y todo lo que les sucede lo graban en video. Esto fue lo que registraron. Ay, yo no estaba poniendo en este piso más extraño, yo me veo en el no sé. Para lo medio, allí igual alguien me estaba poniendo, pero te fuiste. No sé, yo vengo saltando en este tema. Te lo juro, estoy que súper asustado por eso. No te digo, ¿no? Ayer cuando te fuiste. No te digo.
Fernanda Noriega, al ir a hacer una entrevista de trabajo a una cafetería donde hacen donas, es testigo de una actividad paranormal bastante aterradora. Este es el documento. Estamos bien escamados, estamos estudiando lo de la capacitación y se empezó a mover sola la lámpara. No sé si alcanzan a ver. ¡Ay! No te pases de lanza. No, qué pedo. ¿Pero viste cómo se movió esta aquí? ¿Qué pasó? De lanza se movió esta. No manches. ¿Qué pedo? Estamos bien escamados. Estamos estudiando lo de la capacitación y se empezó a mover sola la lámpara. No sé si alcanzan a ver. ¡Ay! No te pases de lanza. No, qué pedo. ¿Pero viste cómo se movió esta aquí? ¿Qué pasó? De lanza se movió esta. No manches. ¿Qué pedo? Metalero Rock nos envió un registro impresionante. Comenta que al visitar una cueva en una pirámide de Puebla comenzó a escuchar un aterrador gruñido en el fondo de esta, así que decidió grabarlo. Y esto fue lo que registró. Unos exploradores urbanos se metieron a grabar un bosque donde se comentaba que se aparece el fantasma de una mujer. Lo que registran es simplemente impresionante. Este es el documento.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.